No, es porque me Oigo. acabo de despertar de una buena siesta de 20 minutos. Oigo. ¿Siesta de cuánto? De 20, 20 minutos. ¿Cojones es una siesta? Han cerrado los ojos un momento y ya está. La verdad Siesta es son que sí. 4 horas, hostia. Oh, cabrón. Hostia, ¿tú nunca has hecho una siesta de 4 horas? Tía. Y si estás de 4 horas, creo que han caído más que de 1 y media, ¿qué cojones? Es que para mí una siesta. Yo sí. Sí. Yo tampoco. Yo es que si estás, si no tengo por lo menos 2 horas para dormir, ya no la hago, porque ¿para qué? Ya, eso es más nada, No, no, yo lo que. Uy, que eso estoy imbatible, loco. Yo lo que he leído. Ah, de zombies. Lo que he leído es ¿estás que. imbatible, ha dicho? No, no, que pone aquí imbatible, me sacaron un nuevo modo. Lo que he leído es que el. que una siesta. Una siesta de 20 minutos. Mejor hablar al aire, loco. No, no, tranquilo, tranquilo, que está en un chat importantísimo a 100 dólares. Ah, claro, está Una claro. siesta de 20 minutos es suficiente para restaurar todos tus sistemas de alerta, no sé qué mierda, bah, un montón de cosas. Que con 20 minutos tienes de sobra para todo el día. No, eso no lo sé. No, no, pero yo te digo, o sea, aparte de las 8 horas. Que dicen que una siesta de 20 minutos es suficiente para tener para todo el día energías. Y todos los sistemas ahí activados. Estamos activados. Como Sí, qué una malo soy partida. haciendo lo de disparar y dar el puño, tío. Yo creo que eso sin excusa es muy complicado, tío. Lo es. Salvo que El rajes server lo hace al bien, ¿eso? joystick. Bueno. El server se desliza muy bien, hermano, no es excusa. Pues se desliza el círculo, está colgado, la verdad. Sí, pero no sé cómo lo hace, porque parece que tenga excusa y va con Yo el círculo ese, loco, creo en que el le da culo. con, en plan como si fuera Clau, con el dedo, con el de disparar. Sí, puede ser. ¿Sabes lo que pasa de verdad? Que es, ¿cuántos años tiene? 18 o 17 por ahí, ¿no? Está enfermo, es un kit enfermo. Chéquete ya un tío, tiene los reflejillos esos. Loca, no, pero sí que se Pero nota. Yo me acuerdo cuando jugaba con 17 y 18 que estaba enfermo, que tenía ahí unos reflejos. tío, tampoco eso, loco. No, hostia, pero tampoco eso, a ver, loco, si los jugadores competitivos profesionales, la media creo que está en 22, 23 años, pero yo me refiero a que hay gente que es como más el estilo de jugar de reflejos, tío, el cerebro es así. Luego hay gente que somos más tipo, no sé, tío. No guardia civil, tío, yo qué sé. Pero hay gente que es muy de deslizarse, no sé qué. Pero yo por ejemplo Advance lo jugaba sin Scoop y jugaba mucho mejor a lo mejor que este juego. Si yo me pongo sin Scoop este juego, a lo mejor pues con Pato, comparado a cómo jugaba en Advance. Este juego sin scuff es muy complicado, loco. No grites, loco. Y grito otra vez. Voy, voy. Qué va, cabrón. Para la izquierda es lo bueno, porque puedes darle rápido y girar para allá. Ya, a mí me ha pasado eso también en el Black Ops 3. Ah, pues yo. Yo sin Scoop deslizaba bien para la izquierda, porque le daba rápido y ponía el joystick rápido hacia la izquierda, ¿sabes? Lo empujaba. Pero. Pues ya sabes, cabrón, cada vez que vayas a hacer un chal deslizando, miras hacia la izquierda primero y luego deslizas. Ya está. Hostias. Un buen baile. Bailecito por ahí.
Dios. Van a meter ya lo de que los trofeos de la Play te los canjeen por dinero. Hostia, loco, ayer pillé una puta depresión mirando las monedas que tengo, tío. ¿Cuántas tienes? Yo una semana o así sin mirarlas digo, ah, tendré como 20.000 o así, pues poco, 3 semanas más y las mías. Y tengo 7.000 monedas, loco. ¡Hostias! Yo tengo 37.000 o por ahí, cabrón. Me puedo Pero cajar es ya que varias cosas, también pero. piensa que ya no ha acabado ninguna temporada ni nada. 7.000. La verdad que ya queda poco. Me voy a jugar el control del caos este, a ver cómo rula. A ti como que te lo piensas de que vas a entrar y te Era meter verdad, 300 tú. a 100. Y luego, ¿cuántas quedan, Nacho? Agradeciendo las existencias, diría yo, ¿eh? Si no, un puto negativo, 90-100. Hostia. Que nomás, jamás debí vender el puto monitor. 80 euros de mierda, tío. ¿Para qué quería yo 80 euros, loco? Arrepentimientos del croma. Hostia, pues juego en una tele que es todo grande, loco. Yo creo que por eso un día no meto un tiro, al otro sí los meto, ¿no? Profe, eliminado. Tenemos que trabajar eso, la verdad. La penetración. Bueno. A ver. Me va a ver el streaming del alfa de ayer. A ver. Pues el bravo ya lo he visto. ¿Has visto el bravo entero? No, entero no, pero. Me vi todo en menos dos partidos. Hoy el Heretics en vías tengo muchísimo puto hype, loco. Ya, encima juegan en el alfa, ¿eh? Sí, es que va a ser brutal, loco. En el Eso que a mí me alfa. da. Y a las 7:30, creo, o Este así. juego, loco, yo te lo juro que pensaba que ya mi pasión por el COD había muerto ya. Pero este juego me da hasta guapo, tío. Nunca cae, huevo, así. Cabrón, creo que hoy estoy emotivo, parezco el puto Clint. Creo que ha sido por la vuelta de mi Clint al competitivo, eh. Tú, si me acerco mucho a una tele de. Es que, tío, así juego muy bien, pero estoy súper cerca de una tele que es bastante grande. ¿Me puedo volver disco o algo así? Igual sí. Si me, y mi habitación es muy pequeña. Si me echo para atrás, juego incómodo. Yo tengo que estar como chepado para adelante. Pero si me chepo para adelante, veo la tele demasiado cerca y entonces mi pregunta es: ¿me puedo quedar bizco o algo así? Me da todo el miedo. Oh, que va en serio, cabrón. Hago Dios. Hombre, piensa que mira el minimapa como 20 veces por segundo. Más o menos. Y está arriba a la izquierda. Y para pa mirarlo se pone disco el croma. No, yo qué sé, loco, pero estando en una tele que es así un poco grande, bastante cerca todo el rato, yo creo que se puede liar, ¿no? Menos conveniente, dicen por ahí. Ah, igual, tío, no es conveniente, pero yo tengo que ganar una puta silla, ¿sabes? O chuparlo. Hostias. Esto es dedicación, aprende del croma, hostia. Es que, loco, a ver. No, no, visco, visco. Ciego, yo qué sé, tío. Si veo que me estoy muriendo, pues dejo de hacer este, ¿no? Pero yo qué sé, igual se me empieza a desviar el ojo y no me entero. Yo qué sé. No, pero. Los No, pues planteamientos del croma, que. loco. Es que fuera coña, es que es muy difícil, tío, jugar con una puta tele grande. Yo no entiendo por qué, ¿no? Que con la 20 era un puto gozo, tío. Era. Es que eso está. No sé, tío. Van mejor las Asus esas que las 20,
Depende la que tú que tenías, la BenQ esa, la nueva o la vieja. Yo tenía la normalita, Es que hay unas BenQs que son de nueva generación, que son las mismas, pero las nuevas, ¿sabes? Y esas se ven mazo de bien. Y las Asus son también de nueva generación, como esas BenQ. Por eso son mejor, mira, pero yo, son yo iguales. Creo, yo creo, yo sinceramente, yo como a... Si yo paso un poco de como si me... No sé qué... A mí lo único que me rentaba es que la tele era pequeña y es muy fácil dar las balas así, tío, no sé por qué. Cuanta más pequeña sea la tele, muchísimo mejor, loco. Yo creo que me puedo jugar en el móvil y flipas como parto. No, si lo bueno de los monitores es el tiempo de respuesta y que y eso, que las medidas que tienen. Y luego yo que sé, luego ya mil mierdas de que no se te ponen los ojos rojos porque hay mucho jugando y tal. Eso también viene bien, pero... La clave ¿Hay, otra. ¿Hay monitores en...? No, en Arena GG. No creo, ¿no? ¡Dios! ¿Qué dices? Tú, pero si no cuesta mucho más que la silla, ¿eh? Es que debe ser súper caro ese. Tendría que valer como la silla, tío. Tendría que haber un monitor que valiese como la silla. El monitor... ¿Monitores de PC? ¿Monitores de PC, chavales? Esos son carísimos, tú. No, no, pero yo tengo monitores de PC, ahí sí se puede como enchufar, pero es que son como... Hostia, sí, tú dices de los antiguos, de esos cuadrados. Sí. No, eso no se puede, cabrón. Joder. Ese... Puto corazón. Tengo alguno que está guapo, ¿eh? Ese tiene una salida de 9 tercios o no sé qué, y las pantallas de ahora son 16 novenos, que son a lo ancho. Esas eran cuadradas. No me he acordado. Han muerto. Ya, baratísimas, cabrón. Superior y una mierda. El enemigo está disputando a... Tomamos A. 9 destellos lista. Nada, si te pillas. Si te pillas una pilladera buena, cabrón. Ahora sí. Sí, yo tampoco me compraría una super coche. Si es que a mí lo único que me importa es que la tele sea pequeña. Vamos a la polla. Pero la cuestión es que... Yo jugué en una tele ahí pequeña un verano que estaba en Benidorm loco y no tenía tele. Estaba en casa de mi vecino jugando con una tele de esas y era una Samsung que se veía en 4K. Era pequeñita, pero claro, tenía tanto retraso que era injugable eso, tú. Estaba jugando zombies con ellos, cabrón. No estaba jugando nada. Tío, no sé. Infantería hostil eliminada. Es increíble, tío, los reflejos que tengo, ¿eh? Como se nota, así está de 20 minutos. Estamos defendiendo B. Estamos defendiendo A. ¿Te imaginas que el... ¿Te imaginas que el meteoro se obliga a dormir 20 minutos? Cada Hombre. Día. ¿Qué? Múltiples UAV enemigos en activo. Yo qué sé, ¿quién es ese? Baliza de despliegue táctico enemiga en línea. ¿Qué? ¿Qué? Le diría, fatal por tu culpa, hijo de puta. No, bro, ahora. Hostias, ¿qué dices? Son todo kits aquí, ¿o qué? Pásale una foto jugando al COD. Dile, mira. No le pongas nada, loco, vaya friki, tío. A ver qué hice, que te estás de perder en este chaval, eh. El enemigo tiene Bravo. Perdemos Alfa.
Aviso interno. Hellstorm hostil en camino. Nacho, tú te enteraste, yo dije por ahí. Estaba tan tranquilo y de repente suelto. Ah, tú, bueno, sí, veo los horarios de Heretics y no sé por qué me sale decir. Tú, Panchitos, escuchadme o algo así. Estamos defendiendo. Pancha en la parte. Perdemos a. Pues así, puta Pancha, cagando. Ah, loco, ¿cómo decir eso? ¿Quién era el Pancho? ¿Quién era el Pancho, la Pancha? Y ese, pero aquí esa sí, que pintaba la parte, ¿quién era esa? Eran malísimas las niñas esas, pero. Un enemigo exterminado. Eran malísimas las niñas esas, pero la Pinky Mate esa peinaba, ¿eh? Ah, mira, del buen. Sí. ¿Tú el ataque con la Sigurd? ¿Y qué pasó cuando dijiste de putas pantas? Yo tuve que hacer una visita por los twitters de cada una de ellas y la verdad que ninguna era apetecible, ¿eh? Y el bunti. La puta croata. Rápida. Sí, a mí también. Hostia, un clásico ya. Baliza de despliegue táctico enemiga en línea. Dardos en sorba. ¿Quién respecta en este anime, Petit Nacho? Hombre. Joder. Joder, la que estoy liando, loco. Me cago en mi puta madre, tío. Aquí mandan las divinas. Lancen un UAV. UAV situado encima. Los mercenarios están tomando alfa. Estamos defendiendo alfa. Desplegando baliza. Hostia. De. ¿Cómo calaeros? What the fuck? Estamos disputando alfa. Yo peinaría el meteoro y metería. Bueno, es que la putada es que no tenéis nadie que meterlo. ¿Cómo que no? ¿A gran croma? ¿Por? Hostia, para. Vale, hombre. Hostia. Cabrón, creo que. Que sea así de pesado es un gran motivo para peinarlo, tío, con eso. Es mejor que hay. Han muerto. Estamos defendiendo a. Perdemos alfa. Lanzo dardo sensor. Será, parece haber muerto. Sí, es que ayer. ¿Vosotros jugáis en Chepaos? No. Va un pulso. Yo solo juego en Chepao cuando tengo muy cansada la espalda de estar ahí 83 horas. O en una LAN si la silla no es cómoda y estoy más cómodo para adelante. Chepao, tío, digo, hostia, a ver si voy a ir a una LAN y soy el único en Chepao. Ya, hay algunas que sí, depende también, es que las sillas esas tampoco te hace falta, la verdad. Las sillas son magia, loco. Sí, pero es que tú te puedes, en esas sillas tan modernas, tú te puedes enchepar igual, ¿no? Si quieres, ¿o qué? Claro, cabrón. Que ahí va. Es que yo que sé, con estas modernidades que fueron. Es que yo no veo a nadie que juegue en Chepao, loco, con las sillas esas, no sé por qué. Se nos acaba el tiempo.
El Pepo juega sí, así. Claro, ¿tú crees que en una, yo que sé, en una final o lo que sea, uno va a decir, me quiero salir el chefado de la cámara? Una hacker enemiga intenta penetrar en el sistema. Hostia, es su a la polla, loco, pero sí. ¿Pero qué te van a decir? ¿Que esto, que eres un enchepao, loco, por jugar con la clep al aire? Estamos disputando a... Pero... Hostia, me suda mal la polla eso, loco. Pues sí, no sé. Es que no sé. Pero es que si has aprendido a jugar así, no te vas a poner a jugar sin chingar. Loco, tener la cara super cerca al monitor. Sí, sí, yo también, pero ayer me puse el streaming y se enfocaron a un equipo y todos jugando ahí rectos, como si estuviesen viendo, yo qué sé, como si estuviesen en el puto cole estudiando un poco. Y en chapao, yo digo que juegan chapao. Si me vieses ahora a mí que estoy pegadísimo a la tele y encima esto grande, fliparías, yo creo. Encima estoy jugando la pública. Me estoy dejando aquí. No, también sí te digo que hay mucho que con la panza que tiene poco se pueden chepar, la verdad, en esos danes. Tío, voy a morir. Tomen todas las zonas. Atención, baliza de despliegue táctico enemiga activa. UAVR hostil sí, detectado. UAV enemigo sobrevolándonos. Está disputando la zona de UAVR. No, si te juega mejor como te desacuerdas. Vale.